Crisis inminente. El Reino Unido deja de pensar en el Brexit para pensar en una situación más caótica aún, que ha llevado al gobierno central a tomar medidas importantes ante lo inaguantable que se ha vuelto la situación, que ya tiene alcances sin precedentes. La escasez de combustible es una realidad que está extendiéndose por el país. Una situación totalmente inusual si se considera que se está hablando de un país que europeo, sin ningún tipo de sanciones o guerra que lo presione. Por el contrario, es desde el Reino Unido donde últimamente se han prestado para desestabilizar otros países como Venezuela. Por esto nos preguntamos, ¿es tan mala la gestión del primer ministro Boris Johnson que pone a su país al borde del colapso? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Sin combustible es lo que se puede ver entre las grandes filas de carros en las diversas estaciones que ya empiezan a cerrar en todo el Reino Unido por la histórica escasez del producto que vive el país. Son ya más de un centenar de estaciones solo de la principal empresa de este ramo las que han tenido que hacer un cierre temporal, dado la inexistencia del producto, según ha podido informar British Petroleum. ¿Pero cómo impacta esto a la cotidianidad del británico? Las extensas filas en las estaciones para recargar gasolina, que ya se pueden ver desde aproximadamente el viernes 24 de este mes, son producto del caos generalizado, por el temor a que se extienda el periodo de escasez. La principal industria petrolera del país ha sugerido que la razón de la creciente falta del producto es en parte la salida de la Unión Europea, lo que ha levantado controles que impiden que los extranjeros puedan trabajar en el país, dejando un enorme déficit en el sector de transporte de carga. Es decir, la continua insistencia del conservador y nacionalista Boris Johnson al evitar la mano de obra extranjera y afirmar que no era para nada necesaria en su país, parece estar desmoronándose hasta el punto que el propio mandatario se ha mostrado dispuesto a recular. Las nuevas leyes británicas restringen significativamente la captación de mano de obra inmigrante. En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, ya no tienen prioridad sobre ningún otro tercer país. Y el gobierno del llamado Trump de Europa se había resistido hasta el día de hoy a flexibilizar la norma. Otro de los sectores que están golpeando el cierre parcial del sector de los combustibles y la paralización de transporte de carga es el de la alimentación. Tanto supermercados como cadenas de comida han tenido en los últimos meses que reducir su oferta de producto del agotamiento de los mismos. Ante esto, en un intento por reducir evidente impacto negativo que tiene la situación, el mandatario británico asegura que no hay escasez y plantea: obviamente, sabemos los desafíos que tiene la industria y estamos trabajando para apoyarlos. Para antes de la pandemia, una encuesta reflejaba que ya existía un desfase de unos 100.000 conductores, en un universo de 600.000 en la industria. La situación de la pandemia y la estrategia fallida con la que parece estarse llevando el Brexit han sentenciado al sector. Lo llamativo es que los resultados de esta política no son propios de las condiciones económicas aparentemente solventes, de un país como el Reino Unido, que, por el contrario, si se ha sumado al estrangulamiento de otros a través de las sanciones. En el caso de las mal llamadas sanciones implementadas contra Venezuela, tal como pasó en otras épocas con países del Medio Oriente, Inglaterra se ha apropiado de ingentes cantidades de oro perteneciente al país, que hoy por la pérdida de estos y otros recursos soberanos atraviesa una crisis del sector petrolero similar. La acción, con motivos abiertamente políticos, fue ejecutada por Banco de Inglaterra, el cual usa como excusa no reconocer al presidente Maduro para retener ilegalmente una tonelada de oro valuada en 2.000 millones de dólares. La privación de estos recursos pertenecientes a todos los venezolanos no es una práctica nueva en la política de sanciones de Gran Bretaña, que ha causado en otros países una situación muy parecida a la que hoy viven en su propia nación. Eso sí,
por su misma responsabilidad. La privación de estos recursos se enmarca en una macroestrategia dirigida por Washington y apoyada por el Reino Unido, donde además se han incautado embarcaciones enteras de combustible, afectando duramente este sector en Venezuela. Si la gente se comporta con normalidad y llena los depósitos de sus coches cuando lo haría normalmente, entonces no habrá colas y no habrá escasez en los surtidores, dijo el ministro de Transporte británico Grant Shapps, intentando un poco esquivar la culpa de la caótica situación. Y continuó el funcionario. Es importante que sepamos que en este país, con 6 refinerías y 47 instalaciones de almacenamiento, hay suficiente cantidad de combustible. No hay escasez. De igual forma, Shapps acusó a los responsables de la industria de estar apresurados por contratar más conductores europeos que hagan disminuir los salarios de la mano de obra británica. Sin embargo, la realidad lo contradice. Y es que su mismo gobierno, movido por la situación que ya empieza a trascender, se ha visto obligado a retroceder a la postura anti-inmigrantes y a claudicar públicamente frente a la motivación que los llevó a plantear salirse de la Unión Europea, la de no necesitar mano de obra foránea. La situación recuerda a otra crisis y los medios la ponen en paralelo a los efectos altamente negativos que tuvo los primeros años de Margaret Thatcher con la implementación de medidas neoliberales que llevaron a la escasez y posteriormente al incremento de la inflación. Ante esto, y como una claudicación más ante el Brexit, Johnson ha afirmado que dará flexibilidad a migrantes europeos por al menos 3 meses para trabajar como conductores y cubrir la alta demanda que de esta ha generado. Hasta ahora, el Ejecutivo británico presidido por Boris Johnson se está concentrando en agilizar las pruebas y exámenes para otorgar nuevas licencias de conducción para recibir al menos 10.000 migrantes, dejando a un lado las aislacionistas doctrinas del Brexit. Anteriormente, a principios de año, se había registrado, según medios europeos, el desabastecimiento en anaqueles de comida, consecuencia directa de un gobierno que, en vez de concentrarse en atender a su país, se enfoca en seguro los planes extremistas de Estados Unidos contra otros países. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.